tenemos, señoras, señores, el programa que se llama Todo Un Show. Bienvenidos en este día, estamos completamente en vivo como se hace la televisión y hoy es el Día Mundial de la Televisión. ¡Amén! ¡Qué bonito! ¡Amén! Toda la gente. Gracias por darnos de comer. Exacto. No, y aparte porque es un medio muy entretenido la televisión. A los que empezamos desde muy chiquitos haciendo televisión, amamos. Y toda la gente que hace este programa, que amamos hacer televisión. Y a ustedes que ya sabemos que les gusta ver la televisión, bienvenidos en este Día Mundial de la Tele. Así es, y nuestro compromiso es darles la mejor calidad en nuestro contenido. Así es que diviértanse con nosotros y empecemos con nuestro compañero Martín Farfán, que hace un trabajo extraordinario y que nos va a divertir hoy porque se encontró un camión. Martín, a ver, cuéntanos. A ver. ¿De qué son? ¡Hey, familia! Este es un show, compañeros en el foro. Seguimos en las calles de la Ciudad de México. Oigan, ya se dieron cuenta que es temporada de mandarina, pero además estoy en compañía de buenos amigos que, ¿cómo estamos aquí en la Picacho Ajusco? ¡Bien! Pues temporada de mandarina, el buen Chávez nos dio, es momento de conocer su historia, así es que me voy rapidito para allá, porque aquí clarito dice, yo ahí les voy, ahí les voy, ahí les voy, ahí les voy, aquí clarito dice, familia, 3 kilos por 20 pesos y el buen Chávez nos la va a hacer válida. Ah, claro que sí. ¿Cómo estás? 3 kilos 20. Bien, bien. Oye, complicado trabajar y traer la fruta. ¿Desde dónde vienes? Desde Álamo, Veracruz. Ok. ¿Tú eres de allá? Sí, tengo allá familias y me dedico a esto. Siempre, todas las temporadas. Ahorita la temporada de mandarina y naranja. Okay. Y ahí estamos dándoles ofertas y buenos precios. Ahora, mantenerlo tal cual y traerlo, obviamente tiene un proceso y lo has cuidado, ¿no? Sí, claro. Todo, ya es que todo trabajo requiere de un proceso y por ahí andamos echándole ganas. Ok. ¿Vienes en familia? No, yo solo. ¿Tú solito? Pues a darle, entonces, pues, ¿te parece si consentimos a...? ¿Les gusta la mandarina? Me encanta. Y obviamente, si dice ahí 3 por 20... Pues hagamos la fila, ¿no? ¿Una mandarina? Sí, bueno, más bien unos 3 kilitos. ¿Cómo se llama usted? Cristal Silva. Cristal, oiga, ¿y a qué se dedica? A ventas. ¿A ventas? ¿Un saludito a alguien? A toda la familia Silva Soto. ¡Silva Soto! Pues, ¿de qué lado, señor? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Oiga, ¿le parece bien unas mandarinas? Claro. Ya veo que lleva ahí, pero yo le puedo dar otras más. Debe seca bien. Yo le doy otras más. Así es que vayamos pesándole, mi Chávez, porque aquí el punto es clarito y trabajándole. Yo me voy a dar de una vez, pues, esta ayuda, porque es necesario que al lugar que fueres, es lo que vienes, así es que, ¿quién le entra a la reporteada? Señora, pues yo le voy a despachar sus 3 kilitos, así es que usted agárreme aquí. Okay. Vamos despidiendo porque hay que regresar al foro, familia. Compañeros, ¿cuánto les llevo? ¿Unos 3, unos 6? ¿De a cómo nos vamos a poner bellos, Chávez? ¿Ok? Pues ya lo saben, seguimos en la Picacho Ajusco, familia, regresamos todos hasta allá. Aquí están los primeros, entregadito para usted, con corazón de Todo Un Show. Adiós de nueva cuenta a la cámara. Chávez, gracias. Adiós, Martín. Saludos para toda la gente que está en Tlalpan. Y ahora vamos a jugar, señoras y señores, esto que se llama El Piso es Lava. Presento a la familia Santillán, ganadora invicta hasta el momento. Nadia, Eder, Rey y Silvia. Y Nadia, siempre nos cantas algo, dime que vas a cantar algo el día de hoy. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. ¿Qué pasó? Se marchitó, me marchó hoy. Muy bien. Nadia, que es la cantante de la familia Santillán, y tenemos una nueva familia aquí en Todo Un Show, que es la familia Zapata. Damaris, Daniela, Fernando y Luis, bienvenidos a Todo Un Show. Gracias al permiso de Gobernación DGRTC, diagonal 0687, diagonal 18, por ayudarnos a hacer este gran regalo o juego, y con esos regalos que estamos viendo en pantalla. Y ahora sí, ¿qué es El Piso es Lava? Es muy sencillo. 3 integrantes de cada familia se van a poner arriba de estos cuadrados, ¿ok? Los 3 tienen que ir en uno. Van a tener que pasar el de atrás hacia adelante y así van a ir avanzando hasta llegar del otro lado del estudio, que tienen que apretar ese botón. Primer familia que llegue y aprieta el botón va a ser el ganador, o en su defecto, en estos 2 minutos que tienen de tiempo, el que llegue más cerca. Está todo entendido, ¿verdad, familias? Vamos todos a posiciones. ¿Quién se va para allá? 3 de cada equipo se va a subir solamente a uno de estos cuadrados de color. Les recuerdo, familia, aquí hay mucho cariño, en esta familia hay mucho cariño, se aprietan muy bien, en esta familia, ¿cómo está el amor? Muy bien, ahí están bien apretados. Recuerden que si se caen van a tener que regresar hasta este punto, ¿ok? Así que no se caigan. Estamos listos para empezar a jugar, yo digo 3, 2, 1, ¡corre tiempo! ¡Arrancamos El Piso en Lava! Ahí vuelven a empezar la familia del equipo azul, Zapata.
Vamos, 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 no se vayan a caer, el que se cae se regresa. Bien, bien, son pesados los cuadrados. La familia Santillán es la campeona de la semana, no han perdido. Despacio. ¿Qué dice Rey? Despacio, familia, despacio. Acá están tranquilos, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Se regresa el equipo azul, se regresa el equipo azul. Muy bien, y a empezar. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué les dice el papá? ¿Qué les dice el papá? Despacio, despacio, pero seguro. Despacio, pero seguro. Despacio, pero seguro. Despacio, 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 pero seguro. No se vayan a equivocar, familia del equipo rojo, que se regresan. Acá se están complicando un poco el asunto. Vamos, familia Zapata. ¡Vamos, familia Zapata! ¡Cuidado que el piso es lava! ¡Despacio! ¡Despacio, van muy bien! ¡Acá hay! ¡Órale! ¡Brincan, brincan, brincan! ¿Y ahora cómo lo recoges? ¡No! ¡El split! ¡El split! ¡No! ¡Van de regreso! ¡Van de regreso! ¡Van de regreso! ¡No! ¡Van de regreso! ¡Corran! ¡Rápido! ¡Hasta allá, hasta allá! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Súbanse rápido! ¡30 segundos! ¡20 segundos! ¿Quién ganará? Pensamos que todo estaba escrito ya. ¡15 segundos! ¡15 segundos! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! 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 ¡Señoras y señores! ¡Tenemos una familia ganadora! ¡La familia Zapata! ¡No! ¡No! ¡La familia! ¡La familia Santillán iba muy bien! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Estaban a punto de llegar! ¡Les faltaba solamente un bloque para poder llegar! Y... ¿Cómo se sienten acá? Muy contentos de haber ganado. Pensaban que iban a perder y sí, miren, todo se dio vuelta. ¿Contentos? Sí, muy contentos. Y cansados, dice. A ver, claro, claro que sí, Silvia. Quiero mandar un saludo a la familia Morán Nuño, a mis hijos, a mis hermanos y a toda mi familia y amigos. Esta familia gracias. Cantora, a ver, Nadia, de una vez. Saludos a todos, les prometí saludos. Galilea, te amo, hija. ¿Qué es el tercer día que viene Zombie, verdad? Porque trabajas en la madrugada. Sí. Wow. Y yo también un saludo a mis compañeros de la escuela, a Andrea, a Leslie, a Alexandra, a Sea, mi profesor, Alejandra. No te van a pasar, Eder, no te van a pasar. A mi nieto Matías, te amo, mi amor. Oye, Arnulfo quiere cantar, lo vamos a invitar a cantar a nuestro escenario, Arnulfo. Bueno, vamos a hablar de Verónica Castro, que va a conducir Las Mañanitas a la Virgen. Wow. De aquí, de muy ligada a la imagen de la Virgen de Guadalupe, es guadalupana, así lo ha declarado, lo comparte de manera personal en sus redes y demás, y además que como en lo laboral lo hace espectacularmente, claro, obviamente, claro. Es muy querida y la vamos a tener con mucho honor y con mucho gusto en un día súper especial. Es Verónica Castro y luego todas las conductoras de México, ¿no? Sí, no, sí, punto. Pero es una referencia, es una maestra en la conducción, además su simpatía no se iguala, es una es mujer espectacular. Que hizo escuela, definitivamente, como dices tú, hay un antes y un después. Y yo quiero que cante también. Pero malana. O que cante Las Mañanitas también, pero bueno, en fin. ¡Muévase! A ver, muévase. Vaya, no, oríllese a la orilla. A ver, no, a usted, no, a ver. Va. No, a ver, usted. A ver, pásele, pásele, gracias. Pásele. Espéreme, yo, no, qué casualidad. Puro famoso se sube a mi taxi. Ustedes. Gracias. Platanito. Platanito, ¿cómo está? Platanito, mucho gusto, Platanito. Gracias. ¿A dónde va usted? Lléveme a mi programa Noches con Platanito, por favor. Noches con Platanito. Oh, oye, que va a estrenar aquí ahora. Viéndose el frente. Más, ¿no? Es que estoy muy emocionado porque estoy con usted. Cuéntame de ese programa que ahora va a estar en Más. Sí, es un programa divertido. Vamos a estar todos los sábados a las 10 de la noche. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, muévase! ¡Muévase! ¡Que voy con Platanito! ¡Era un migrante! Bueno, hablando de eso, ¿cómo le hizo usted para cumplir el sueño americano irse a los Estados Unidos a trabajar? Pues, fue un volado ahí que dije, me quedo en México o me voy a Los Ángeles, me aventé el voladín y le pegamos durísimo. Ya llevamos 6 años allá en Los Ángeles y ahora el programa de Los Ángeles lo estamos trayendo aquí a Más todos los sábados a las 10 de la noche por el canal 7.1. Oye, ¿y en dólares
dólares o en pesos mexicanos? No, en dolarucos. Puro verde. Yo creo que me cuente cómo comenzó su carrera, ¿eh? ¿Cómo decidió usted ser conductor, de hacer el maquillaje, de convertirse en uno de los payasos más famosos comediantes de la tele? Comencé manejando un taxi, luego dije, no, quiero ser conductor, pero de un programa de televisión, y ahora estoy ahí en Noches con Platanito. Oye, usted la pasa muy bien con todos los invitados, ¿verdad? Sí. Dígame, bromas que ha hecho, entrevistas, sí, que sé. ¡Es la tuya! ¡Espérense! No, que no me van a echar la culpa a mí, se los van a querer subir. Y me gritan a mí. Cuéntame, cuéntame, ¿algún artista, algún famoso que haya estado en su programa que diga, este fue increíble? La verdad, híjole, ¿te acuerdas de Guardianes de la Bahía? Sí. Híjole, tuvimos a Carmen Electra ahí en Noches con Platanito, guapísima. No sé, y se ve igual de guapa en la televisión que en la vida real, así. Yo creo que en persona, híjole, se me hace gorda. ¿Qué? ¿Por qué se me hace gorda? No, se me hace gorda. Oiga, ¿y no le tiró la boda? ¿No le pasó el WhatsApp, redes sociales? Las redes sociales. Carmen Electra, sí, busquen la Carmen Electra, la novia de Platanito. La novia de Platanito. La novia de Platanito. ¿Y qué? ¿Cómo es la Carmen Electra así ya en la intimidad? ¿Con ropa o sin ropa? No, sin ropa. Sí. Flaquito. No. Ya no siga porque se nos agua la boca. Oye, pero ¿sabes a quién tuvimos también? ¿A quién? ¿Te acuerdas de Nosotros los Nobles? Sí. ¿A Carlos Gascón? Sí. Ahora ya es mujer. ¿Cómo que ya es mujer? ¿Ya es mujer? A ver, ¿se pasó al otro bando o qué? Sí, ahora se cree Miss España, entonces ya Carlos Gascón también lo tuvimos ahí en Noches con Platanito, un gran actor. Y bueno, ahora resulta que ya es mujer. Oye, imagínate. ¿Cuántos años con el show? Con el show, con el personaje de Platanito, más de 40 años, bien contento y bien agradecido con Dios, con la vida. Fíjese que ahorita que venimos aquí por esta parte de la Jusco. Esta es Reforma. Reforma. Ah, yo pensé que estamos en la Jusco. Me recordó mucho hace muchos años. Yo iba a Televisión Azteca, ¿se acuerda? ¿De dónde es usted? De la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? De la Ciudad de México. Pero estuve yo en Tempranito, ¿se acuerda aquel programa Daniel Bisogno? ¿Cómo lo trataron en Televisión Azteca? De maravilla, por eso Platanito regresa a la televisión mexicana y qué mejor que en TV Azteca. Ay, bueno, cuéntame la vida de un mexicano en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Hollywood, puras estrellas. ¿Cómo es vivir allá en los Estados Unidos? Híjole, lo eso que dicen que el sueño americano. ¿No? Hay que trabajar, yo creo que más que aquí, de verdad. ¿Más que? Yo admiro mucho a mis paisanos migrantes que están del otro lado de aquí, del muro. Eugenio Derbez, Aileen Derbez. No, ellos son famosos, esos son de barrio. Yo hablo el pueblo como nosotros. Ah, sí. No, hombre, no. Hasta esos tres. Son los que más trabajan. Hasta tres turnos le tienen que echar ganitos para. Y nos para está poder ayudando, pagar la renta. Se está ayudando usted que está en la televisión para ayudar a toda la gente mexicana que está en los Estados Unidos. Y sobre todo luchando con el presidente Donald Trump, el Trumpitas que hizo. Mejor de eso ni hablamos porque si no, me va a dar y. ¡Mira! ¡Trump! Oiga, ¿a dónde va? ¿A dónde lo dejo? Porque ya vamos a llegar acá al destino. Aquí adelantito, ahí, donde dice a más. Ahí. Allá va a ser el programa. Por cierto, lo quiero invitar rápido. El 6 de diciembre voy a estar en el Teatro Blackberry y también voy a estar el 23 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, y en el Galerías. Perfecto. Platanito, muchísimas gracias por haber estado acá en mi taxi. Gracias. Y felicidades por el programa, nada más. Gracias. Así me bajo andando. Tírese. La chona. Adiós, Platanito. Gracias. Ahí lo ven en la televisión. Sí, gracias. Gracias. Adiós, adiós. Ya está. ¡No pagó! ¡Otro! Buenísimo el ruletero. Bienvenido, Platanito, a tu casa Azteca. Oigan, presten mucha atención. Según el Instituto Nacional de Juventud, el 50% de los noviazgos presentan un tipo de violencia. Hoy, en Todo Comienza en Casa, Trixia Valle nos trae una invitada muy especial para hablar de la violencia de género. Bienvenida, Trixia. Muchas gracias. Preséntanos a nuestra invitada, Asa. Bueno, Yulima Cardona está organizando el movimiento Vivir en Armonía, que justo hoy va a haber un evento gratuito para informar a todos de la violencia. Y bueno, pues todo esto es a raíz de cómo han subido los casos. O sea, de acuerdo, como dijiste, Lau, el 50% sufre violencia en el noviazgo y de ese 50, el 20 sufren golpes. Recientemente hubo un caso en Mérida de una chica que fue brutalmente golpeada por su novio de 20 años. ¡Qué horror! Con un martillo, o sea, horrible, la verdad es que algo muy, muy impresionante. Y bueno, pues justamente hice una encuesta en Facebook. Y el 43% de los resultados dicen que no han hablado con sus hijas de violencia. Terrible, que no han terrible. Dicho cómo se pueden defender. Yulima, cuéntanos qué es Vivir en Armonía. Vivir en Armonía es un movimiento que nace a raíz de la necesidad de tener un espacio para aprender a no ser violento o a no ser violenta. Uh-huh. Entonces, ahorita tenemos las primeras pláticas. Es un movimiento que va a ser anual.
con conferencistas para evitar la violencia, porque creo que la base de la no violencia es la información. Entonces, eso es vivir en armonía. Hoy tenemos el primer evento, Trixia va a estar presente también. Oye, la información, pero también la educación en casa. Así es. Una persona que es víctima de violencia o una persona que violenta, es lo aprendieron en el hogar. Lo aprendieron de que veían cómo su papá golpeaba a su mamá o cómo su mamá también golpeaba a su papá, porque la violencia de género no nada más es las mujeres. También hay muchos hombres aquí en México que se sienten con la presión social de no, qué vergüenza que sepan que mi mujer me golpea. Claro, claro. La violencia ha aumentado en los dos lados, sobre todo en los más jóvenes, en los menores de 25 años, ha aumentado la violencia hacia los hombres, en golpes, en maltrato, en la presión del celular de responder mensajes, violencia tecnológica. ¿Cuáles son los puntos, los focos rojos, Trixia, para prevenir la violencia, para que no te pase a ti, para que abras más los ojos de pronto en el noviazgo, que es cuando debes de investigar con quién estás? Así es. Bueno, el primer paso es si te exige que respondas a los mensajes inmediatamente, esa es una mala señal. O sea, si hay ya el tema del enojo, el chantaje cada vez que no contestaste. Eso. Okay. Que te obliga a subir fotos. También ahí estamos viendo que es muy intensa en los mensajes y se enoja constantemente si no contestas. Quiere tenerte todo el tiempo disponible, o sea, te pide que le des la ubicación, que incluso las funciones de encontrar el teléfono, empieces a vivir constantemente asaltos de violencia, ¿no? O sea, violencia verbal, incluso empujones, dame tu celular, el arrebato, el que te arrebaten un teléfono. Psicológica, que también es terrible. Exactamente. El amor no tiene por qué doler, el amor no ofende, el amor no presiona, el amor no te atosiga, Trixia. Así es, yo creo que los papás, hay 5 cosas que se pueden dar cuenta perfecto en casa si sus hijos están sufriendo violencia, y la primera es que se esconden a hablar, constantemente están llorosos, el segundo, tercero, te exige salir a horarios así como, si no me va a matar, si no se va a enojar, o sea, cosas así por el estilo. El cuarto también sería que empiezan a estar muy irritables con cambios de humor, y el quinto es que lo peor que les podría pasar es no tener la forma de comunicarse para con prevenir. Esta persona. Para prevenir, pues no grites a tus hijos, o sea, procura enseñar a no gritar. Tómate un tiempo fuera cuando se sientan muy enojados, ahí lo estamos viendo en pantalla. Jamás permitas ser violentado por tu pareja, ni a solas ni frente a ellos, porque la energía de la violencia se siente. Y por último, habla con tus hijos acerca de la violencia. Lo que decíamos es triste, y por eso, bueno, pues tener foros como el de Vivir en Armonía, en donde va a haber un movimiento, en donde van a haber pláticas, para que tú puedas llegar con tus hijos y decirles, esto es violencia, esto no es violencia. Una cosa es un enojo y otra cosa es ya violencia. Violencia es cuando transgrede a la persona. Discusiones todas las parejas tenemos, hay que hablarlo en privado, nuestros hijos no tienen por qué enterarse, y sobre todo, hay que mantener la calma, Ned. Hay que mantener la calma. Y darles un buen ejemplo y una casa en donde se viva en paz, porque si no, eso muy probablemente, y la mayoría de los porcentajes lo repiten, ese mismo patrón. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en un tema tan importante. Si tienes un gatito en casa y a pesar de que ya le compraste su rascadera, ¿sucede esto en tus muebles? Te tengo la solución. A los gatos no les gusta el papel aluminio, así que forra tus muebles justo en la parte donde ha estado rascando y así evitarás que él se acerque. De esta manera evitarás que tus gatos se acerquen a tus muebles y los sigan dañando. Y ahora nos vamos a contactar hasta las playas de Exatlón, donde está Alex Sirvent, hermano. Muy buenas tardes desde Mexico City. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en los circuitos de Exatlón, donde el día de ayer nos sorprendieron Sudi Kay y Aristeo Cázares con los récords del circuito 1.34 y 1.16 respectivamente. Y posteriormente, cuando estaban en la ceremonia, Antonio Rosique dio el reporte médico de la condición del oído de Dragon Lee, el cual tiene que abandonar la competencia por una infección en el oído. Este gran luchador que nos dio grandes espectáculos en cada uno de los circuitos, no sin antes mencionar que tiene una gira extensa en enero por todo Japón. También va a ir al Gran Premio Internacional de Lucha Libre, y a toda la fanaticada recordarles que regresa a la Arena México. Gracias por tanto, Dragon Lee. Nos vemos hoy en la noche. Recuerden, Exatlón. Gracias, Alex. Y ahora nos vamos con el superviviente Nano Ilianovich. Ah. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasó? ¿Por qué, Dragon? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se fue, Dragon? Mira, se fue por una infección en un oído. Te voy a decir, yo sufrí 2 infecciones en el oído durante la temporada, y Daniel ¿Todo Corral... ¿Todo te pasó a ti, Daniel Nano? Daniel Corral sufrió una que lo sacó una semana de competencia. ¿Por qué? Porque estás metiéndote lodo a los oídos, agua, pero creo que la de Dragon Lee se complicó bastante y no lo permitió. Era buenísimo. Sí, era muy bueno, y aparte tenía mucho carisma. Sí. Ay, ¿cómo le van a hacer los famosos ahora? Bueno, a llorar para el Valle, dicen por ahí. No, ¿va a llegar alguien nuevo? Vamos a ver, esa es la expectativa. ¿Va a llegar un reemplazo hoy? Puede ser, ¿eh? Estén ¿Sabes atentos. Algo o no sabes algo? No, no sé.
Con razón tengo que darles una noticia. Mañana ya no voy a estar en todo un show. No se crean, ¿cómo creen? Bien, vámonos con los mejores momentos. Y esto es... Lo impactante, lo acabamos de mencionar. Sale Dragon Lee. Golpe duro, durísimo para el Toro Rojo. El Toro Rojo, pues le dieron ahora sí creo que un knockdown. Está trastabillando. Yo lo acababa de comentar. Contendiente está ganando, pero con la salida de Dragon Lee, mira cómo se ve el equipo chiquitito, es solamente 6 participantes. Y caras tristes también, sí, ¿eh? Pero también hay algo. Hablábamos de estadísticas en un programa aquí, y la estadística sube. Dragon Lee era de los hombres que era más inestable, daba y no daba los puntos. Sí. Entonces, al salir Dragon Lee, pasa más Aristeo, pasa más el Pato y Patrick, y ¡boom! Para arriba el matador. Pero el ánimo también, sí, porque Dragon era fundamental en los alegraba mucho, y tú sabes, en equipo es muy importante pero la actitud. Pero inteligente lo que hizo el equipo, dijo, vamos por él, y lo usaron más bien de motivación y no de bajada. Bien, bien. Muy bien eso. Cosas chistosas hay o no hay. Chuskinovich, te voy a decir algo. A ver, nos quieren copiar la coreografía y el baile de todo un show. No lo van a lograr. Sí, no lo van a lograr porque no tienen a nuestros especialistas. Y también te voy a decir acá, el Patri demostró tener dos pies izquierdos y lo que es muy bueno, ¿sabes para quién? ¿Para quién? Para nuestro querido Memo, no está solo en el mundo, ¿eh? Sí, porque Memo también se da un... Hola, ¿pero cómo qué estás? ¿Qué sí. estaban haciendo? No, yo no sé, pero... ¿Ya se rodeó? Están bailando machata, mira. Uno, dos, tres, machata. Y nos quieren copiar. No rompas más. Pero bueno, yo cuando lo vi dije, bueno, sí hay varios Memos en el mundo, dos piecitos izquierdos. Oye, mira, mira, ahí está Patri, mira. Yo me uno a ese equipo de dos pies izquierdos. Sí. ¿Y tú, Laura? Yo no, yo sí, mira, le bailo la bachata, la cumbia, todos los atletas bachata, son así. Yo sí bailo bachata. Él trae la música en la sangre. Yo sí tengo sangre caribeña, para que sepas. Sí. Oye, Nano, hay mucha gente. Mira, venga. A ver. Sí baila. ¿Qué dirías? Oye, Nano, no pareces atleta, la mayoría de los atletas no saben bailar. Y esto que fue Región 2. Bien, chicos, esto es importantísimo. Hoy al terminar completamente en vivo por Instagram, no te lo pierdas porque por primera vez el público se va a poder conectar con 4 atletas. ¿En serio? Claro, lo que no hubiese dado yo como participante o Ernesto o cualquiera... conectarse con tu público y que te dé ese punch, saber que te admiran, saber que tú los motivas, eso va a estar increíble y es primera vez en el Hexatlón. Ellos ya saben. Tú que estás en casa con tu favorito de Hexatlón, no te lo pierdas. Pero ellos ya saben de la noticia, ¿o no? Sí, es que el que gane hoy es el que se va a conectar completamente en vivo, el equipo, solamente 4 atletas. A ver si entendí, entonces nosotros que somos fans de Hexatlón, a las 10:30 que termina Hexatlón, vamos a conectarnos a través de nuestro Instagram y vamos a poder platicar con ellos. Es bien importante que nos noten, que vean nuestro apoyo, que vean que les estamos echando porras porque es motivación para ellos. Laura, ¿qué le dirías? Yo les diría, ¡vamos, equipo azul! ¡Azul! Vamos a ganar. Estamos conectados aquí en el Instagram. ¡Bien! Esa me gustó. La... buena, ¿eh? Oye, vamos a ver qué está pasando con Martín Farfán, porque la verdad habla de todos los del Hexatlón. Nos vamos con esto que es la gota gorda del Hexatlón. Gracias, Nano. Atletas, fuera máscaras. Dejen la lloradera y las machincuepas, porque llegó la hora de sudar juntos. ¡La gota gorda! Ayer a los rojos, aunque nadie lo podíamos creer, se los llevaron al baile. A mí me gusta mucho bailar. No soy tan buena, pero lo disfruto mucho. Nanita, estos famosos tienen de bailarines lo que yo de astronauta, maestro de matemáticas y reggaetonero juntos. El reporte médico Hexatlón informa que Yusef resultó todo un estuche de monerías. Lo que no le duele, le rechina. Y si no, lo devuelve. Me enfermé. Tenía mucha acidez en el estómago y vomité unas cuantas veces. ¿Cuántas veces te despertaste? Como 5. No, inventes. Sí te escuché. Yo nomás te escuché 2. Too much information. Ay, Yusef, de por sí tragan poco y todavía lo devuelves. Pero en la bitácora médica no solo encontramos a Yusef. Del lado de los rojos, tuvimos una baja. Hoy tenemos que despedir a un gran atleta. Dragon Lee, querido amigo, he recibido el informe médico sobre la condición de tu oído. Los médicos señalan
que no puedes continuar compitiendo. ¡Ay, Dragon Lee! Ayer se me puso el ojo Remy por ti. Lo que sí es que espero te recuperes pronto de ese oído, porque tengo harto que contarte. Y si no, ¿cómo? El que de pleno no pudo controlar el ojo Remy fue Rosique. Y raro, porque yo pensé que con tanto grito era bien recio. Y a la hora de despedir a Dragon Lee, flaqueó. Dejas una gran huella en mí. Te admiro profundamente. Eres un gran campeón. Y te voy a extrañar mucho. En un acto de bondad poco visto en mí, he de confesar que sí voy a extrañar sus machingüepas. ¡Ay, qué bonita ser! Pero ya dejemos a Dragon Lee en los recuerdos y regresemos a los circuitos. Ayer compitieron por primera vez por $6,000 y parece ser que la marmaja volvió a inspirar a los rojos para aplastar a los azules. ¡Al aire! ¡Tira! ¡Lo metió Pat! ¡Lo metió Patrick! ¡Patrick Loriger se lleva, famosos, al juego por el dinero! El billuyo es el billuyo, tanto que el Patrick hasta récord impuso. Quería festejar como Dragon, pero la verdad es que metí el punto y se me fue totalmente en ese momento el festejar como él, pero era lo que yo quería hacer. O sea, ¿cómo? ¿Oí bien? ¿Dragon Lee, oímos bien? A ver, Patrick, respira, tranquilo. ¿Qué dijiste? Quería festejar como Dragon, pero la verdad es que metí el punto y se me fue totalmente en ese momento el festejar como él. ¡No, mi güerusco! En una semana me vas a salir con que ya no te acuerdas cómo se llama el de la mascarita. Al final, por si no lo vieron y andaban con el pendiente, Carmela y Patricio se llevaron el billete. ¡Por $3,000! ¡Tira, tira, tira! ¡$3,000 para Capitán Araujo! ¡Se lleva $3,000! ¡Su DK quiere regresar! ¡Carmelita! 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 $3,000 para la plusmarquista mexicana. Por eso, muchachitos, antes de que lo malgasten y los azules se nos duerman porque ayer ya no hicieron nada, atletas, juntos a sudar la gota gorda. Porque la vida es todo un show. ¡Continuamos! Gracias, Martín Farfán. Les recuerdo la pregunta del día de hoy para que nos ayuden con su opinión participando desde casa a través de Facebook. Tras los malos conciertos que ha brindado Luis Miguel, ¿debe de retirarse de los escenarios o mejor que cambie su actitud? ¿Usted qué opina? Más adelante veremos el porcentaje de sus respuestas. Muchas veces cuando queremos pintarnos las uñas nos damos cuenta que nuestro esmalte está chicloso. La solución más rápida será colocar en una tina un poco de agua hirviendo. Lo cerramos perfectamente y colocaremos nuestros esmaltes adentro. Esperaremos 5 minutos a que estos se remuevan un poquito. Ya que transcurrieron los 5 minutos de espera, sacaremos nuestro esmalte. Batimos un poco y notaremos que este volvió a la normalidad. Oye, platícame, tú eres el costeño de la producción de Los Cocineros. ¿De dónde vienes tú? Sí, yo soy del estado de Guerrero, soy 100% costeñito. ¿Y qué significa ser costeño? Bueno, que somos muy alegres, morenitos y muy calientes. ¿Este color? ¿Cómo? Muy calientes, por ahí dicen. Ah, ¿cuál es la terminología o más bien las cosas que los costeños siempre dicen? Bueno, por lo normal siempre nos comemos la S. Siempre, siempre. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, vénganse para acá, vamos a comernos unos pescados al ajo. Te traje aquí el día de hoy a la alberca porque los costeños mueven la panza. Y yo quería que nos enseñaras esto, esta técnica. Yo no puedo moverla porque pues, no vivo ahí en Acapulco, vivo como hora y media, pero tengo unos amigos que sí saben mover la panza. Ah, sí, a ver, ¿quiénes son? ¿Qué pasen los amigos costeños? Empezamos por Jenny. A ver. ¡Ay, mana! ¡No me dejes! ¿Cómo es? No, ya mejor le muevo el le muevo todo, pero la panza, mana, no me sale. ¿Cómo mueve la panza un oriental? No, no puedo. Pregúntame, cabrón, pregúntame. Creo que tenemos un ganador. Y como primer lugar tenemos al costeño, acá el Willy. Arriba Veracruz. ¡Ay, lo van a aventar, lo van a aventar! Bueno, pues creo que esto de
de mover la pancita se salió de control. Ya mi querida Jenny fue a parar al agua, pero de esto se trata, ¿no, Masterchef? La convivencia detrás de cámara. Y claro que sí, divertirnos y pasárnosla bien. Y la pasamos muy bien viendo Masterchef. Y esta Jenny, qué bárbara. A ver si le bajan la calentura con esa chapuzón en la alberca. Oye, es tremenda la Lisa Arena. ¿Usted no mueve la pancita o no mueve la pancita? Chef Octagón, usted no tiene mucho que mover. Cuadrito, pero bueno, como que no la muevo mucho. Se queda ahí durita nada más. ¿Qué nos vas a preparar hoy, Lalo? Vamos a hacer un desayuno, un clásico. ¡Bravo! Un omelette. Okay. Ándale. Entonces aquí lo que vamos a hacer, primero que nada, vamos a prender el sartén que se vaya calentando, bajito. Que aprendan a hacerlo para mañana, porque ya no, exacto, es hora de desayuno. Pero bueno, con un chorrito de aceite de oliva. Pero el omelette puede ser de diferentes cosas que tienen adentro. ¿Este omelette de qué va a ser, mi querido Lalo? Lo vamos a hacer muy ligerito. Lo vamos a hacer de espinaca con cebolla. Ok. Es muy, muy dietético. Una salsita de hongos de champiñones. ¡Ah! Qué ahí rico. Va cambiando el asunto. Entonces, ya sabes lo clásico, ¿no? Echar los huevitos al bowl, un poquito de sal, pimienta. Si tienen en su casa un poquito de nuez moscada, le pueden echar. Un poquito de mejorana también. Y aquí el truco es echarle un poquito de leche. ¿Por qué la leche? Leche. ¿Por qué leche? Nunca en mi vida he echado leche. La grasa de la leche nos va a ayudar. Ay, ya se me quedó. Tíralo, hombre. Esponje. A mí, yo le muevo acá los huevos. Bátele, bátele. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hace que se limpie bonita la omelette. Bátele bien. Y el chiste de globo también es meterle un poquito de aire. Incorporar aire. Ándale. Hay que incorporar aire. Sóplele, chef, le pago. Muy bien, la leche nos va a ayudar a que quede la consistencia esponjosita, que no quede reseco. Pues. Que no quede así un huevo seco, es horrible, ¿no? Bien, bien batido, bien batido. Bien batido, bien batido. Bate, levante, bate, bate, bate. Mira, mira, me estoy bate, echando. Bate, que bate. De chocolate. Oye, que no se nos pegue, también es importante para poderle dar la vueltita de las de acá, ¿no? El sartén. No le tengan miedo al aceite, echen aceite. Acá se nota espumosito, ¿verdad? Ya tiene suficiente aire. Ahora vamos a vertirlo. Clásico. A ver. No lo voy a echar todo porque el sartén está muy chiquito. Okay. Y aquí, esto es de paciencia, ¿no? Es de lumbre bajita. Ajá. El chiste es que se va cociendo poco a poquito el huevo. Y hay que darle vuelta. No, de... no. Es que en Francia se da vuelta aquí, no. No es una tortilla. Lo que hay que hacer es ir enrollando. Ajá. Por eso lleva su proceso. Pero aquí, como no tenemos tiempo, vamos a meterle un poquito de power. La magia de la televisión sí, tiene porque, que... porque si no, nunca se nos va a hacer. Meter velocidad, métele cuarta. Mira, ahí va. Esta hueva. Sí. Bien. Y luego los ingredientes se van a ir poniendo... Le vamos a echar aquí este relleno de... es de... Espinaca salteada. Espinaca salteada con cebolla. Ajá. Y la vamos a poner una salsita de champiñones con cebolla, un poquito de pasote. Qué hermoso que tenemos aquí. Todo eso adentro y luego vamos a enrollarlo como un taco. Exacto, el omelete tiene que ir enrollado. No, no es una tortilla que la volteas y ya que está hecha, se enrolla. Se tiene que ir cociendo. A ver, lo podemos ir echando porque tenemos poco tiempo en televisión. Supongamos que ya está un poco más cocido el huevo, ¿no? Y supongamos, como dice el vato de los guantes negros, ¿no? Acá, supongamos. Supongamos, ¿no? Ándale, vato. Y el truco, mira, allá que está, es ir enrollando. Y lo vas enrollando. Cuando tú lo enrollas, la misma temperatura del huevo va cociendo lo demás. Muy bien. Ándale. Bueno, mientras está haciendo este omelette, vamos a aprender un poquito de palabras. ¿Le parece, Lalo Arena? Échale. Esto es el pincherario. La música, ¿sabes? Ahí está. Algo que está perrón. El pasito bajón. Esa canción mexicana me gusta. El pasito bajón. Hay que sacar al niño. Exacto. A ver, Lalo Arenas, vamos a ver. Usted, como buen chef de Masterchef, sabe qué significa la palabra calamar. A ver, ¿qué es calamar? Pues es una de las especies de las aguas más profundas del mar. Que sabe muy rico, ¿no? Usted lo puede cocer, lo puede hacer chicharrón. ¿Esa es su respuesta? Sí, es mi respuesta. ¡Incorrecto! ¡Chef! ¡Chef, no se enoje! ¿Por qué? ¡Incorrecto! Porque la gente se confunde siempre. ¡Qué humor! Que el calamar es un molusco de concha. ¡Hala! Sí, dice concha. Concha. Un molusco de concha interna, comestible. Concha interna, el calamar. Con cuerpo fusiforme dotado de un par de aletas. Eso es incorrecto. Eso dice el diccionario. Pero realmente lo que significa calamar, y aprenda bien usted que le gusta la cocina, señora en casa, lo que realmente significa calamar es trenquelecer el cliente cuando está muy enenejado. Y sus platillos no han llegado. Calelemer, calelemer. Calelemer, nene. Calelemer, nene. Eso es lo que significa. Calelemer, nene. Eso significa. Okay. ¿Entendió o no entendió? Más o menos. A ver, utilízalo en una frase.
Que le mete, que no se hizo la humilde. Que le mete, te calme. Te va a calmar, te calmo yo. ¡Bien! Que le menene. Que le menene. Usted, muy bien. Ya está aprendiendo a hablar bien. Bien, Lalito. A ver, ¿cómo quedó el omelette? Mira, el omelette medio cruda, pero... No, esponjadito. Lo que pasa es que esto lo tiene que dejar reposar en la temperatura, termina de cocer por dentro. Exactamente, pero en casita bueno, les va a quedar. Mañana lo vamos a probar. Mañana que gracias, Lalo Aguena, por estar en la cocina de Todo Un Show. Aprenda, le voy a dar una copia de mi pinchenario autografiado para que se lo lleve y aprende a hablar bien. Gracias, Lalito, te queremos. Te queremos, Meche. Gracias. Gracias, Lalo. Me encantan todos los tips que dan nuestros amigos de MasterChef. Sí los ponemos en práctica en casa. ¿Y el anillo para cuándo? ¡Tresito! Preguntamos. El anillo pa' cuando. ¡Tres! ¡Ahora! ¡El anillo pa' cuando! ¡Tres! ¡El anillo pa' cuando! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Pisamos la cucaracha! ¡Huele como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Barra la cucaracha! ¡Como me gusta! ¡Así que a mí me gusta! ¡Como muerde la fruta! ¡Si sale de noche me asusta! ¡Que si no puedo conocer la fruta! ¡Así, así que me gusta! ¡Sigue aquí! ¡Pa' que estoy pa' ti! ¡La letra! ¡Que así somos las de ti! Tres, home run con y tres bateamos. En base. ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bienvenido al baile de Todo Un Show! Señoras y señores, estamos aprendiendo la coreografía del viernes completito, esa canción de J-Lo. ¿Sentados o qué? No. ¿Qué se para? ¡Ay, cállate! ¡Qué la danesa. Perdóname, Jay, cálmate, altísima, dile. ¿Por qué no te bajas del segundo piso? Que se los quita, ¿verdad? Es que la gente en casita, en su negocio, donde nos estén viendo en este momento, se lo aprendan con nosotros para el día que se active, que se pongan a bailar la coreografía y que lo hagan con nosotros. Seguimos. Aparte, ¿sabe una cosa? Qué bien te ves cuando estás en una fiesta, suena la música y tú ya tienes... Ya la coreografía. O en privado, entre la pareja ponen la música y empieza. Oye, ¿dónde nos quedamos el día de ayer? Vamos a hacer una variación de los pollos. ¿Se quedan los pollos? Ok. Vamos a hacer volar al pollo, ¿va? ¿Cómo es? Que vuele, ¿sí o no? Que vuele el pollo. ¿Sí o no? Que vuele el pollo. ¿Cuántas? ¿Cuatro? Cuatro nada más. Cuatro de pollo. Ok. ¿Sí o no? Ahora, vamos a arañar al de lado. Suave. Eso me gusta. Y después lo desgarramos. ¡Sí! ¿Sale? Siete, ocho. Suave. Suave. Desgarrado. Desgarrado. Suave. Desgarrado. Eso es. O sea, gatito, leona. Gatito, leona. Leona. Lobo. Mira, pero tienen que tener esta cara, mira. ¡Ay, cómo la vamos! ¡Sí! ¡Clau, sí lo aguanto! Eso es. Eso, venga. ¿Hasta ahí? Sí, vamos más. Ok, después de eso viene el coro. Una vez más preguntamos el anillo para cuándo y hacemos otra vez el trenecito de ahí. Taca, 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 taca. Preguntamos. ¿Y el anillo para cuándo? Taca, 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 taca. ¿El anillo para cuándo? Son cuatro, ¿verdad? Cuatro. El anillo. Yo digo, yo sugiero, porque a Anet se le da muy bien el split hacia abajo, así. Sí, exacto. Porque no, el split hacia arriba se le da mejor. El split hacia arriba. Pero yo digo que hagamos una variación el trencito y que Anet le mete en jundia. Hasta abajo, hasta abajo. Eso sí me sale. Ya lo practiqué ayer. Va con música. Va con música. ¡Vamos! ¡Pollito! Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado, salvaje. Tú me has dado tanto, he estado pasando, ya lo tengo todo. ¡Preguntamos! Pero... ¿El anillo pa' cuándo? ¡Vamos a ver! ¡Hasta abajo, Ale! ¡El anillo pa' cuándo! Ahí te va, mira. ¿A quién? ¡Nadia! ¡Vente, Nadia! ¡Nadia y Lidia, las dos! ¡Vénganse para acá! Vamos ya pueden pedir la familia Santillán porque perdieron el día de hoy. Y aparte son las talentosas de la familia porque cantan y bailan. Pásenle. Que lo hicieron muy bien, ¿eh? Muy bien, ¡vente, Silvia! ¡Vente, Silvia! ¡Vente, Silvia! ¡Vamos con música! ¡Pollito, pollito! ¡Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado, salvaje! Me has dado algo que tigre, pensando, ya lo tengo. León, tigre, preguntamos. ¿Y el anillo para cuándo? Tren, Silvia, ¿y el anillo para cuándo? Hasta abajo.
anillo pa' cuando. Más. Oye, Silvia, si te mueves. ¿Y el anillo pa' cuando? ¡Hey! ¡El anillo pa' cuando! ¡Eso es! Familia, gracias a toda la familia que están viniendo aquí a todo un show. Gracias, gracias. Y bueno, terminamos con la coreografía. Ok, vas a terminar con esto. Ya, hasta ahora. No, ya, hasta aquí, espérame. Espérame, no somos bailarines profesionales. No, ya sé. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a bailar el viernes y vamos ahora a un picante explosivo muy especial. Venga. Debo hacerlo todo. Así es, ya está la pareja exclusiva en los espectáculos y tenemos un invitado muy especial, Jorge Carvajal, periodista de espectáculos, quien, bueno, ha sido nota estas semanas, Jorge, porque tú aseguras tener unos audios en donde has estado hablando con Juan Gabriel. Exactamente, hola Laura, hola bienvenido, a todos. Jorge. Bienvenido, hola, Jorge. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí y tienes razón, Laura, sí, he estado en conversación con él directa a través de mi WhatsApp desde hace alrededor de año y medio. Esto terminó lamentablemente hace poco más de un mes. No sé por qué me bloqueó, no hubo ninguna pelea, no hubo nada que pudiera provocar eso. Sin embargo, el señor me bloqueó y está en todo su derecho, ¿no? Jorge, vamos a remontar, si me haces un favor. Dime. Desde el principio, tú no solamente aseguras que has tenido una conversación con él, sino tú ya aseguras que ya lo viste. Sí, yo lo vi en una ocasión y les quiero decir que fueron muy pocos segundos. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? En el lugar donde vivía y fue ahí en septiembre, finales de septiembre del 2017, después del terremoto que tuvimos aquí en México. Él me pidió algunas cosas para él que necesitaba porque el lugar donde vivía pues no se dañó toda esa área y aparte me pidió que le llevara cosas para la gente que estaba ahí también dañada. Entonces yo no tenía pensado ni verlo ni lo habíamos planeado, pero la persona a la que yo le entrego la caja que le llevaba no podía con ella y me dice que si la puedo llevar. Yo la llevo a la casa donde estaba, bueno, donde lo encontré más bien. Sí. Entro con la caja, me dice esta mujer, ¿me la puedes poner ahí? Entro y cuando entro es cuando lo veo. Lo veo muy, muy cerca de mí. Fue impresionante. Sí te quedas en shock a fin de cuentas porque... lloramos un... Bueno, por más historia que yo tenga de que está vivo, finalmente estoy viendo un muerto, ¿no? A ver, quiero decir a la gente, 20 años de trabajo periodístico. Exactamente. Has sido paparazzi, has dicho muchas exclusivas, has trabajado en Estados Unidos, en México, en España, bueno, en Europa también. Poco, lo has hecho. Sí. Con esa trayectoria, ¿por qué tú te estarías arriesgando ahora a salir acá y dar esta cosa... Esta noticia, esta especulación, se va un ídolo súper grande para nuestro país. ¿Por qué lo habría hecho? Tengo muchas preguntas, perdón. Pero primero, principalmente, ¿por qué estás haciendo eso? Pues mira, yo lo hago finalmente porque es una investigación que yo empecé poco tiempo después de que él murió. Y empezó todo por esta comezón periodística que todos tenemos, ¿no? Este rollo de que ¿por qué pasaron tantas cosas extrañas cuando muere? ¿Por qué no hubo una autopsia? ¿Por qué no supimos realmente qué pasó? ¿Por qué las personas que estuvieron con él cuando murió nunca salieron a contar la versión? No sabemos si Alberto se murió de repente y cayó, no sabemos si se ahogó, no sabemos. Incluso dicen que estaba teniendo relaciones sexuales. No sabemos ninguna versión. Todo esto, además de la rapidez con que se hizo todo, la rapidez en que lo traen a México, todo eso a mí me llama la atención y es cuando empiezo a investigar. ¿Te han llamado charlatán? Tengo esa duda. Sí, ha habido gente que me dice charlatán, loco y demás. Mira, yo qué les puedo decir. Porque yo tengo una duda. ¿Qué nos puede decir? Sí. Pues yo qué les digo, piensen lo que quieran. A fin de cuentas, yo tengo una investigación y hay dos posibilidades en esta investigación. Una, que sea el Juan Gabriel, que yo digo, o Alberto Aguilera. Ajá. Y la otra es que sea un tipo idéntico a él, que además... Tiene material de Juan Gabriel, que eso es muy importante y a la familia no le ha importado. Y creo que deben investigar, porque lo peor que se pueden encontrar es un charlatán o un doble que se robó algo muy importante. A ver, porque para mí lo que me impresiona es que tú al aseverar esto, estás tirando a la basura un acta de defunción que está en Estados Unidos. O sea, ¿cómo existe un acta de defunción en Estados Unidos y tú estás diciendo que esa acta no es válida? O sea, ¿cómo es posible que esa acta, que ese cadáver que ellos reconocen y que expiden esa acta haya sido una mentira? No, yo no digo que esa acta no sea válida, debe ser totalmente... Pues si es válido, está muerto. Digo, bueno, sí, finalmente, pero entonces, ¿a quién yo vi, con quién tengo conversación? ¿Quién tiene todas esas historias que él me ha contado? Claro. O sea, por ejemplo, a ver. Una de las notas que él mismo me dio...
fue que existía del cuadro de María Félix dos cuadros, uno original y una réplica. Copia. La réplica. ¿Yo de dónde iba a sacar esa versión? Incluso me mandó las fotos. Claro, has dado muchas exclusivas. De hecho, hablando de me mandó, tú tienes en tu celular que lo tenemos aquí conectados, uh-huh, porque quiero que la gente vea, queremos que la gente vea tal cual, Erika, pero las conversaciones. Una cosa, porque seguro el público también tiene esta misma duda. Tú haciendo esta investigación periodística de Juan Gabriel, ¿cuándo fue la primera vez que él te contacta por teléfono? Mira, después de la muerte. Después de su muerte. Directamente a mi WhatsApp. Fue por ahí de febrero del 2017, más o menos. ¿Y son estos mensajes? Marzo. Bueno, tengo en este y tengo otro WhatsApp que tenía anteriormente. Ahí está otro en pantalla número. Y lo vemos que está guardado como con doble A. Doble A. ¿Por qué está así? Pues porque finalmente tenía que poner una clave. Digo, si tú sabes que se te puede perder el teléfono, X cosa, y no iba a poner el nombre. Si tú mueves tu celular, se mueve en la pantalla directamente. Así ahí que está, comencemos. ¿Sí? Desde, mira, esta es la conversación, ajá, por ejemplo, parte de la conversación que tuve cuando yo le hablaba, okay, de que había una persona que le interesaba que le hicieran unos arreglos. Él... Con tal arreglos de, musicales. Arreglos musicales. Con tal de obtener el dinero, él estaba dispuesto a trabajar. Entonces comienza. Entonces, bueno, ahí está la fecha, 20 de diciembre del 2017, ya casi, okay, un año. Y le digo yo, bueno, regresando al tema anterior, hablo con mi amiguito y le digo que me mande qué cosas, ¿no? Porque yo no sé qué necesitan, sí, para hacer un arreglo musical. Ajá. Le dije, ¿y en qué tiempo estarían los dos arreglos? Okay. Él me dice, pues que te mande las acapelas, el tema o temas, y en ese momento lo reenvío y vemos. Ajá, seguimos. Le dije, aunque cante de la fregada. En otras palabras, me dice, sí, este sería rápido. Bueno, pues vemos cómo lo arreglamos. Le dije, tú puedes arreglar todo. Me dice, yo no, pero pongo, o sea, pone a alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a bromear que le digo que entonces yo voy a hacer un día un disco, ¿no? Y me dice que de corte de Lucha Villa por el tipo de voz que tengo y así, ¿no? Y... Vámonos al audio, por favor. Yo que bueno, ya cuando llegamos al audio, porque estamos hablando de lo que me tiene, de lo que yo le tendría que entregar para que haga el arreglo. Y es cuando me dice que va a hablar con el ingeniero musical. Dale, y play. Esto es lo que dice. No, ¿lo desconectaste? Estoy preguntando, ¿qué sistema tiene? ¿Sabes? Pero pues... No. Ay. Estaba ahí corriendo. No me sabe decir, está todo tonto. Que bromeaba, que estaba todo tonto. No, más bien estaba como desesperado porque él le estaba preguntando al ingeniero y el ingeniero no respondía. Al momento de escuchar esa voz de Juan Gabriel, nosotros tenemos tres audios que les queremos presentar a ustedes. Vamos a escuchar el primer audio, que es la voz de Juan Gabriel. Escuchemos. Extraño los shows, extraño mi mariachi, a los músicos, a los coros, a los bailarines. Extraño los aplausos, mi gente, esas noches. Presten mucha atención, esa es la voz de Juan Gabriel. Ahora vamos a escuchar el audio que nos está prestando Jorge Carvajal y que dice es Juan Gabriel. Vamos a escuchar. No sabes cómo te estoy viendo, ¿verdad? No sabes cómo es que me estás escuchando. ¿Crees que soy un fantasma? Uy. Y por último, el tercer audio, nosotros le pedimos de favor al mejor imitador de Juan Gabriel, Jaime Varela, que lleva años estudiándolo, que dijera las mismas palabras para escuchar la diferencia de voces. No sabes cómo te estoy viendo, ¿verdad? No sabes qué es lo que te estoy escuchando. ¿Crees que soy un fantasma? Ahí están las tres voces diferentes que les estamos presentando aquí en todo un show, Juan Gabriel. Es del público y que el público... Bueno, si es que fueran diferentes. O sea, la gente tendría que, con esta presentación, tomar un criterio propio, una decisión. Podrían estar de acuerdo algunos, otros no van a estar de acuerdo. ¿Legalmente pueden ir contra ti, Jorge? Pues mira, seguramente si quieren hacer algo lo pueden hacer, pero yo te voy a decir una cosa. Creo que en realidad... yo lo que estoy haciendo es presentando una investigación que yo hice. Vuelvo y repito, pueden ser dos opciones. Una, que sea el mismísimo Juan Gabriel, como yo lo creo y lo sostengo. O la otra, que simple y sencillamente pues sea un farsante que se ha robado absolutamente todo y la identidad de Juan Gabriel. Entonces creo que más que demandarme a mí, pues deberían de buscar a esta persona y demandarla. Jorge, una última pregunta. ¿Por qué si sabías que iba a haber mucha polémica, por qué no tomaste una foto en esta investigación? No has mostrado una sola foto. ¿Por qué no existe la foto? Porque sabes que, a fin de cuentas, yo hubiera podido hacer un paparazzi, si es lo que... Ajá. Pero yo te hubiera presentado la foto que tú quieras y me iban a decir que era vieja. Es más, yo te lo hubiera...
hubiera sentado aquí, ustedes me empiezan a decir, no, no es porque está más alto, más gordo, más flaco, más canoso, más... Como los audios. A fin, sí. Porque a fin, los audios también se ha dicho. Digo, que y los audios los pueden checar, hay metadatos de cada mensaje, ¿no? Y pueden checar todo el teléfono si es que quisieran hacer una última pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Juan Gabriel fingiría su muerte? Mira, en referente a eso, lo poco que hablamos al respecto, porque fue muy poco, yo no lo quise buscar más porque sé que se enoja, pero me dijo que a fin de cuentas estaba con miedo y escondiéndose de algo o de alguien, fue lo que, la respuesta que yo tuve, no sé de qué, pero lo que sí les digo, si algún día llega a aparecer, yo sí les pediría que lo entiendan y que primero lo escuchemos porque creo que es una víctima de algo. Gracias por estar aquí. Es tu aseveración, tu investigación. Exacto. Y gracias por acompañarnos. Gracias. Y aquí en la sección tenemos un momento picante y explosivo. Ah, bien. Y la gente con Juan Gabriel se pone muy picante y vamos a ver este momento picante. ¡Venga! ¡Pica! ¿Qué pasa? Hombres, mujeres, ricos, pobres... Todo mundo sentía el picor de Juan Gabriel. Y vamos a ver a este indigente cantando muy parecido a Juan Gabriel en un momento espontáneo que la gente lo capturó en la calle. Vamos a verlo. ¿Qué voy a hacer? No sé. No encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla. Si yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte. Yo no puedo. ¿Cómo te olvido, policía? ¡Todo! ¡Ahí está! ¡La fiebre! Oigan, pero vamos al momento explosivo, por favor. Ante este alboroto y esta noticia, pues el abogado legal y el autorizado de todo el patrimonio de Juan Gabriel, que es esta persona que estamos viendo en pantalla, que se llama Guillermo Pous, pues dice que van a ir en contra de quien esté diciendo que Juan Gabriel está vivo y que lo empezó todo esto Joaquín Muñoz, quien dice fue representante artístico directamente de Juan Gabriel y que lo estaba haciendo solo porque quería promocionar un libro que va a sacar más adelante. Eso es lo que dice el abogado, por eso yo hablaba de la parte legal. ¿Estás preparado, Jorge? Si va estamos preparados, digo, y finalmente ojalá que esta investigación, lejos de demandarme, le sirva para encontrar algo o alguien. Claro. Digo, creo que a la familia le sirve. ¿Ese sería tu objetivo? Ese sería mi objetivo, finalmente. Y está presentando su información como buen periodista. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, gracias. En la sección Por Tu Bien nos acompaña hoy el doctor Hernán Fraga, que nos va a enseñar a bajarle a la comida y a controlar nuestro peso para no sufrir de obesidad. Eso es bien importante. Tenemos el deshonroso, doctor, bienvenido. Número uno en obesidad infantil, el premio que no nos da nada de gusto ni de orgullo, ¿no? Así es, Anet. Somos el 70% de la población tiene problemas tanto de sobrepeso como de obesidad. Es bien importante que entendamos que hay siempre un factor genético que se tiene como un 40% de riesgo o de culpa. Pero que lo puedes romper si quieres realmente. Así es, eso es lo más importante, porque la parte fundamental que determina si un paciente será obeso o no es sus hábitos de alimentación y su actividad física. Doctor, muchos acuden contigo, tengo grandes amigos que han ido contigo y que han quedado espectaculares a ponerse la banda gástrica y empezar a bajar este proceso que no es sencillo, pero no todos son candidatos a. Así es. Mira, es bien importante entender quién sí y quién no. Todo paciente, hay fórmulas para sacar estos parámetros, ajá, pero son muy complicadas. Entonces, hay una forma muy sencilla. Si tú pesas más o menos 25 kilos más de lo que deberías de pesar, ajá, puedes ser candidato a una cirugía. Rubén, okay. Cerda, por ejemplo, Rubén, que estamos viendo esta por ahí imagen. Está mi amigo Rubén Cerda, que bajó 115 kilos. Fíjate, ¿sí? 115. ¿Cuál es la forma correcta de calcular ese exceso de peso, Laura? Lo que haces es, mides 1.70, más o menos deberás pesar 70 kilos, ajá, más o menos, ¿no? Entonces, si de esos 70 tú pesas 25 más, estamos hablando que tienes riesgo o posibilidad de necesitar una cirugía para pérdida de peso. Ajá, y si no necesitas cirugía y te libras de eso, pero quieres bajar 10 o 8 kilitos, ¿cómo le haces para hacerlo rápidamente? Es bien importante que entendamos que existen muchas herramientas. Una es el sistema proteinado, otra es la manga gástrica, otro es el bypass gástrico. Pero la parte fundamental de tratar un paciente no es la herramienta, sino el objetivo. Y el objetivo siempre debe ser perder grasa y subir músculo. Todo paciente que pierde peso a expensas de grasa y músculo va a volver a subir de peso y la gente le dice rebote.
todo paciente que pierde peso, subiendo músculo, perdiendo grasa, va a verse espectacular. Si tú logras ese equilibrio de subir masa muscular donde te hace falta y perder la grasa corporal en forma sistémica, te vas a ver espectacular. Oye, doctor, estamos viendo algunos ejemplos de todas las personas que han ido contigo. Perdóname, pero viene diciembre, uno le empaca la piñata y comemos que el buñuelo, que el tamal, que la guajolota, que todo. Así es. En enero, el propósito de muchos es ponernos a dieta. Mi propósito desde que nació Lisa es tonificar y bajar un poquito la celulitis y la grasa. ¿Qué onda? ¿Nos aventamos un reto o no? Para que también se sumen todas las personas que nos están viendo. Oye, Laura, yo creo que le entramos. ¡Reto, reto! Te voy a dejar espectacular. Va a estar mejor que cuando tenías 18 años. Vamos a hacer hasta... Más. Mira, es que me dio un tip. Les voy a enseñar. A mí no me da pena enseñar nada. Pero Laura no tiene sobrepeso, no, doctor. No, pero tengo... Dile, doctor, no. ¿Qué es lo que me dijiste? Es que fíjate, levanta la rodilla, por favor. A ver, sí. Fíjate. La pierna de Laura es esto. ¿Sí? Ajá. Esto, todo esto es grasita. Bueno, entonces, pero es chamorro, ¿cuál? Que su esposo le gusta que lo tenga. No, el chamorro está cándida. Va a tener el chamorro como a él le gusta. Ajá. ¿Sí? Y lo más importante es que ella se va a sentir muy cómoda sin ropa. Tú ahorita la ves y la ves espectacular. Pero ya que se quita la ropa, a lo mejor no se siente tan cómoda por detallitos pequeños como los que ella menciona. O sea, es tonificar nada más. Quitar grasa, subir músculo y cambiar la estructura de su cuerpo. Anet, y lo vamos a hacer a través de alimentación y ejercicio. Y ustedes en casa también van a hacer este reto conmigo. Nos vamos a grabar y todo y va a estar buenísimo. En enero, entonces, me voy a entrar a la piñata por mientras. Vamos a estar viendo la evolución del lado porque hay que cuidar mucho también el tema de la anorexia. Ella no necesita bajar de peso. Está muy bien de peso, pero la vas a tonificar. Muchas gracias. Te vemos en unos días, en unas semanitas, para que veamos qué es lo que sucedió con este reto de Lau. Y les recuerdo la pregunta del día de hoy, familia, para que nos ayuden participando desde casa a través de Facebook. Tras los malos conciertos que ha brindado Luis Miguel, ¿debe 1) retirarse de los escenarios o 2) mejor cambiar su actitud? Su opinión siempre aquí es la más importante. Las mujeres estamos expuestas a todo tipo de contaminantes en nuestra piel. Hoy les voy a dar un tip de cómo hacer una mascarilla exfoliante casera, la cual tendrás que utilizar solamente una vez a la semana. Vamos a necesitar un limón, 2 almendras y miel de abeja. Necesitamos triturar las almendras. Vamos a colocarlas en un plato. Ponemos una cucharada de miel de abeja y una cucharada de limón. Mezclamos perfectamente bien todos los ingredientes. Vamos a colocar nuestra mascarilla en nuestro rostro previamente limpio. Esperaremos a que actúe de 15 a 20 minutos. Amigas, en verdad siento mi piel limpia y tersa. No lo olviden, háganlo una vez a la semana y notarán la diferencia. Y llegó el momento de platicar con nuestra querida Ari Tapia. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Durante el programa les estuvimos presentando 4 colores. Y queríamos que se identificaran con uno de ellos porque, depende del color que ustedes eligieran, Los Ángeles tienen un mensaje para ustedes. Estuvimos viendo el rosa, el verde, el blanco, el azul. ¿Qué color elegiste, Ari? Yo elegí el color rosa. Así es. Bueno, es que el color, además de hablar de la psicología con la que nos inspira cada color, también nos habla de características, fortalezas con las que nacemos. En el caso del color rosa, rige el arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor incondicional, pero es un arcángel que combina 2 tipos de personalidad. Eres una maestra, vienes a enseñar, pero a través del amor incondicional y a través de la pasión. Todo lo que tú haces, Laura, lo haces con pasión. Por eso eres tan intensa. ¡Intensa! Así es la cosa. Es que la palabra intensa después tiene una connotación negativa y no, así tenemos que ser. No. Hay que vivir con pasión. ¿Y sabes qué, Laura? Gracias, amiguis. Ahorita vamos para allá con ellos, ¿eh? Mucho es que tú vives aquí y ahora. Mañana, ¿quién sabe? Mañana nos podemos morir. Así es. Esa es tu personalidad, ¿ok? Ese es el color rosa de Pero todas las personas. Pero Anet también eligió el color rosa y es diferente a mí. Exactamente. Sin embargo, la característica es vivir con pasión también. Vives con pasión aquí y ahora. ¿Okay? Para las personas que eligieron el color azul, en este caso, en nuestro equipo, Erika lo El eligió. Color azul está hablando de liderazgo. Está viniendo a hablar de alguien que trabaja a través de la comunicación, que siempre se coloca hábilmente en lugares de liderazgo, de mando, que lo siguen, que inspira y que una vez que dejó ya las cosas empezadas, se va a iniciar otra cosa. Inspira mucho y el divino arcángel Miguel es quien guía este tipo de personalidad. Perfecto. Para las que eligieron el color blanco, en nuestro equipo Memo fue. El color blanco Memo es psíquico, totalmente. Es el psíquico.
tú ya naciste con cierta evolución espiritual en donde a ti te late o no te late, ¿sí o no, mi amor? Sí, totalmente. Tú dices, esta persona me late, esta persona no me late, sabes cosas a futuro, puedes conectar perfectamente con la energía de los ángeles, de los arcángeles, ser guía de las demás personas, pero desde la parte del corazón, desde la parte espiritual, desde la parte psíquica, y es Gabriel Arcángel quien guía a las personas a las que les gustó el color blanco. Por último, el último color, si elegiste el color verde, en nuestro equipo fue Roger. Roger, y definitivamente porque habla del sanador, habla de la persona que viene a conciliar, a sanar a través de la comunicación, a través de la transmisión de energía. Es una persona que a través de su contacto, a través del trato con él, sana a los demás. Puede sanar a nivel verbal, a nivel energético, a nivel espiritual y, por supuesto, a nivel físico. Así que muy buenas vibras. Y Rafael Arcángel es quien rige a todas estas personas a las que les gustó el color verde. Y sabes, tienes mucha razón, Roger, nunca lo he escuchado hablar mal de una persona. ¡Wow! ¡Nunca! Y ¿sabes qué bonito eso? Te voy a decir porque fuera de broma, así nos llevamos, pero fuera de broma es muy bonito porque invita a que no hables mal entre todos. Para que sea un chisme, es de dos. Viene a conciliar. Muy bien. Y a través de la sanación. ¿Y los rituales que podemos hacer el día de hoy, Ari? Precisamente nuestras hojas de colores son para que ahora que ya conoces tus fortalezas, que ya conoces la parte más interesante de tu ser y a lo que vienes, vas a escribir la palabra. Por ejemplo, en tu caso sería pasión, ¿ok? Sí, sí, vas a encender la vela rosa en casa, la vela de cada uno de los colores, y vas a decir, en el nombre sagrado de Dios y los divinos ángeles, acepto libremente mi misión y mis fortalezas y permito a los ángeles que me guíen para lograr mi más alto destino. Porque a eso vienes. Vienes a muchas cosas, tienes muchas virtudes, pero esa es una de tus fortalezas y lo que va a hacer que trasciendas en esta vida. ¿Y lo dejamos aquí abajo de nuestra velita? Eso siempre te va a inspirar, lo vas a dejar abajo de la vela, lo vas a poner en el refrigerador, en tu recámara, en tu espejo, en donde tú quieras, porque va a ser una palabra inspiradora para ti en todo momento. Gracias, Ari, gracias. Gracias, preciosa. Gracias, espero que les haya servido los colores que les presentamos el día de hoy. Mi Roger hermoso. Gracias, Ari. Gracias, mi querida Lau. Y nos vamos con Martín Farfán antes de que termine el programa porque está en un carro clásico en las calles de la Ciudad de México para todos los aficionados de los autos clásicos. Vamos contigo, Martín. Así es, familia, compañeros, en el foro continuamos en las calles de la Ciudad de México. Oigan, hicimos esta parada porque quiero compartirles esta historia que me acabo de encontrar. De entrada, quiero presentarles a un nuevo amigo, Gerardo Palacio. Bienvenido a usted. Qué gusto coincidir contigo. Íbamos pasando y de repente te vemos trabajando en tu carro, en una pasión que tienes. Presúmenos qué es esto, por favor. Ah, muy bien, Martín. Mira, es un Ford modelo A, coupé, 1930. Ok. Sí. Que es un auto deportivo, me contabas. Es así, por ser coupé es para dos personas. Ok. Más. ¿Cómo llega a tu vida? ¿Dónde surge esta pasión por los autos? Bueno, toda la vida he estado rodeado de autos, mi familia y cosas así, pues por eso nos hicimos del auto. Oye, ¿podemos bajarle para que vean ustedes, familia, cómo ya, obviamente con el cofre tapadito, ese es el motor, pero ya, por favor, vean esta belleza de carro, que me contabas, Gerardo, tiene sus secretos y sus cosas y razones. Es así, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, en algún tiempo fue un deportivo, como lo habíamos dicho, okay. Y Henry Ford lo diseñó junto con su hijo para que lo paseara a Henry con su esposa. O sea, solamente cabían dos personas. Dos personas, es correcto. Y a la hora de tener a alguien más, hubo un secretito que podemos compartir. Es correcto, mira, el asiento de atrás... Vengan, vengan, familia, vengan. En aquellos años era una cajuela. Ok. Lo convirtieron en asiento. Este, ok. Sí. El asiento no es porque lo diga yo, sino en esos años así se llamaba, y es el asiento de la suegra. ¿Sí? Es decir, para meterla fuera. Es correcto. Por si mejor, si no va. Y no se mete en conversaciones que no tiene que hacer, ¿no? Oigan, familia, pero además hay una forma de llegar aquí, porque ¿cómo te trepas? Es correcto, mira, de aquel lado tiene el pie izquierdo en el estribo y tiene un chapetón, okay, en la salpicada de aquel lado para poder brincar. Ahí te encargo, a ver si llega. Es, ¿no?, correcto. Entonces, suegra, creo que ya ni fue, ¿no? Ese es el chiste, que no se sube. Que no se vaya. Oye, y bueno, está ahorita en mantenimiento porque lo trajiste, por eso coincidimos contigo. Sí, correcto. Mi amigo Benjamín me hace el favor de prestarme una herramienta para quitar el tambor trasero y le hago de una vez la limpieza aquí. ¿Y qué tan deportivo? ¿Cuánto corre esto? No, mira, su velocidad máxima anda entre 60 a 70 kilómetros. En aquellos tiempos era buena velocidad. Muy buena, sí. Muy recuerda que no existían las carreteras. Por, ¿no?, supuesto. Y finalmente, este maletero que está aquí es como, ¿qué? ¿Como la cajuelita? Es un baúl. Es un baúl para, okay, llevar cosas, sí, okay, exactamente. Uh-huh. En aquellos años existían las carretas y
el coche también trae como carreta. No, bueno, creo que es una gran pasión, ¿no, Gerardo? Así es, sí, es un gusto que te das, es un juguete. Definitivo, pues vaya juguetito que nos tocó coincidir, familia. Es momento de regresar con ustedes al foro. Gerardo, gracias por dejarme entrar un poquito a conocer esto, este deportivo de 1930, que creo que de verdad lo tienes bien cuidadito, pero sobre todo digno de compartir. Muchas gracias, Martín. Gracias a ti. Familia, regresamos con ustedes al foro conociendo historias en las calles de la gente. Eso, qué bonitas historias nos cuentas, Martín Farfán. Muchas gracias. Y queremos despedir a nuestra familia Santillán, que estuvo con nosotros. Nos encariñamos con ustedes. Que sigan los éxitos para todos. Y gracias por estar aquí. La familia Zapata, los ganadores del día de hoy. El equipo azul se lleva esta batería de sartenes padrísima para que les sirvan muchísimo y la gocen. Y sigan con nosotros el día de mañana participando. Usted ya sabe que si quiere venir a todo un show, escríbanos a nuestras redes sociales. ¿Y cómo terminó la pregunta? Me pregunto yo. A ver, Roger, vamos a ver. Esta pregunta decía acerca de los malos conciertos que ha brindado Luis Miguel. Dice el 55% que se retire de los escenarios. Dice la gente 45% que cambie su actitud. ¡Wow! Muchas oportunidades le hemos dado. Pero ¿saben qué? Vamos a cerrar este programa con una niña que me encanta. Desde los 7 años empezó cantando en los camiones. Después se unió a los papis y ahora es solista. Ella es Janet Guadalupe y vamos a cantar esto que se llama Estúrpido.
debes.